Hola, hola y bienvenidos fans de LeviaGames, soy Leviator. Y estamos aquí, estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, un día más. ¡Pero cómo has podido! Por favor, pararos un momento. Josema y Pablo tuvieron dos hijos, dos. Uno de ellos fue Minero Uganda, uno de ellos fue Yominis, la... bueno, y aquí tengo Yominis Junior. Yominis Junior está casada con Minero Uganda. Minero Uganda está casado con Yominis Junior. Damas y caballeros, tenemos con nosotros al primer matrimonio incestuoso. ¿Qué está pasando? Escúchame, Josema, tu hija se ha tirado a su hermano. Ya lo sé. ¡Ay, Dios! Dios. Como tengo un nieto arriba, me muero. ¡Ay, Dios! Voy a darle starta. ¡Voy a darle starta! ¡Voy a darle starta! ¡Párate! ¡Sí, Josema! ¡Sí, sí! ¡La vergüenza! ¡Ángel! ¡No lo hagas! ¡La vergüenza! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡La vergüenza debe ocurrir! ¡Ay, Dios! ¡Qué guarrada! ¡Ay, Dios! Bueno, hola, hola, chicos. Hoy no está Pablo, ¿vale? Vendrá... vendrá pronto. ¡Ay, Dios! Pero, tío, ¿esto es muy fuerte? ¿Cómo has podido? ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Oye, a ver, podríamos divorciar. Podemos divorciarles, ¿eh? Eso sí. Creo que se les podía divorciar, ¿no? Había un comando, había una opción de divorciarles. ¿Quieres que les divorciemos o quieres que el pecado permanezca? No lo sé. Ya te lo digo yo, es una guarrada, o sea, Josema. ¡Divórcialos ya! Esto no puede quedarse así. O sea, es una cochina. ¡No en mi casa! Escúchame, que es una cochina. A ver, se sentían solos, los abandonaste un tiempo. A ver. Interactuar. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace. Especial, no, yo no puedo. Yo lo sé. Yo no puedo. No, 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 esa no es la solución. Esa no es la solución, burro. ¿Cómo se hace? O sea. ¡Ay! Gilberta, que tú seas la mi hija favorita, por favor. Gilberta, la niño. No sé cómo se hace esto. O sea. Interactuar. No, ¿cómo lo hizo Pablo? Yo qué sé. Es que no sé cómo se hace. Es que Pablo se puede divorciar de mí, pero es que... Ya, pero estos dos están bien, ¿cómo están? Me cago en la virgen con... ¡Ostras, qué guarrada! A ver, ¿cómo se hace una tarta? Vale. ¡Pero no le des una tarta! ¿Cómo que no? ¡Hombre, que no! Vamos a ver lo que pasa. Pero escúchame, ¿en serio Minecraft piensa que esto es posible? vamos a ver qué pasa, ¿vale? Josema, ¿quieres estar aquí para el momento? No, no lo sé. Interactuar. No sé si quiero estar. Regalo. ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, Josema! Tienes un nieto. Tienes un nieto. Ángel, tío. Tienes un... ¡Ay, Dios! Tienes un nieto. Ay, Dios. Escúchame. Voy a llamar a Pablo. Voy a llamar a Pablo con manos libres. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡No! Ay, Dios mío. Pero que me... Ay, pero qué cochinada más grande. ¿Dónde está? Pablo García, aquí es. No, 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 este no. ¡No! ¡Mierda! He llamado otro amigo. Mierda, pues ahora me va a preguntar. Pablo, a ver. Espero que pueda ponerse. Ay, Dios. Ay, Dios. Pero esto es muy random, ¿eh? Esto no era lo que teníamos planeado para el episodio de hoy. Mierda. Me ha salido el buzón. Pablo nunca. Ay, Dios. Escúchame. Ay. ¿Los has llamado? Sí. La chica no ha ido, ¿eh? Ya. ¡Qué hijo de puta! ¡No le puedo dar órdenes! No. No, no puedes. ¿Por qué ibas a poder? Uf, ¿sabes qué haría yo? Escucha, Josema, meteros en la cárcel. Y separaos.
Ahora va esa. Ya sé Escucha. dónde vais a ir vosotros No, dos. no, no, no los mates, no los mates, No los pero... voy a matar, pero los voy a cerrar en el torreón. En el torreo, pero juntos no. Sí. ¿Cómo vas a meter juntos? ¡No! ¡Que se pondrán a tener hijos! ¡Y sus hijos con sus hijos! Ángel, Que eso es es una... algo ¡Ay, que... por el amor de Dios! ¡Qué cochinada más ¿Qué coño grande! es eso? ¿Has hecho una muralla? Ah, sí, mira, no lo has visto. Bueno, chicos, bueno, es que han pasado muchas cosas. He hecho una muralla, mira qué pedazo de muralla. Se había enseñado en creativo. Lo he hecho en creativo y tal, y he puesto a todos los soldados en la muralla. ¿Ves cómo están todos en la muralla? Pues todos duermen en la muralla y viven allí. También hemos vaciado el gulag y hemos seguido construyendo y poco a poco. El gulag está vacío ya y hemos metido a algunos aldeanos aquí, están en sus casas. No hemos hecho parejas porque, o sea, no le he puesto marido con marido y mujer con mujer porque eso es un horrible. Ha quedado este hombre, no sé por qué. Rory el minero. Y ya está. He estado haciendo esto fuera de cámara porque, no sé, me apetecía jugar y como no sabía qué hacer. Y están reproduciéndose, cada vez hay más gente que ya se está perdiendo por aquí, pero bueno, ya tenemos una aldea activa. Ya no tenemos que preocuparnos de esta gente. Así que me parece que está bastante bien, la verdad. Luego también creo que completé el ayuntamiento a nivel 5. Vino más gente, pues ya tenemos aldeanos que no están haciendo nada. La mina la tenemos a nivel más alto también. Está minando. ¿Vale? Si vienes aquí un momento, Josema, ven a la mina, mírala. Si vienes aquí a la mina y bajas hasta abajo, a ver si puedo bajar. Ahí. Y bajas hasta abajo. El de abajo se ha puesto a... Ah, pues no. Es que no sé dónde está el minero. Ay, está subiendo las escaleras. ¿Ah, sí? Sí. Hola, ya, ¿cómo está? Madre mía, ya, qué barba tienes, ya. Míralo. Vale. Inventario y tiene, ¿ves? Un poco de mena hierro y tal. Pues este cuando llega abajo del todo, cuando llega a Bedrock, lo que va a hacer es ponerse a minar hacia los lados. Entonces a la altura del diamante se pondrá a minar y habrá como posibilidad. ¿Los has encerrado en el torreón? Sí. A los dos. Escúchame, ¿tú sabes si dentro de un par de episodios vemos quemamos el torreón? Si dentro de unos episodios volvemos y hay un montón de niños, quemamos el torreón y esto nunca ha pasado. ¿Vale? La vergüenza de minero. No, sí, no, sí, es un objeto de mi inventario. La tumba de esa gente es un objeto para mi colección de merchandising. La vergüenza de minero. Ay, la hostia, Es que macho. imagínate, ay Dios, es que, ay Dios. No, no, no los quemaré, los sacrificaré, les pegaré un empujón desde... Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama en Juego de Tronos? ¿La puerta del águila o algo así? Sí, la puerta del cielo. En el nido de águilas está la puerta del cielo. Bueno, te explico lo que vamos a hacer hoy, lo que tenía pensado hacer hoy antes de todo ¿Esto esto. es la muralla? Sí, mírala. Yo lo habría hecho mejor. Muy bien. Me parece bien. Pues ahora vienes tú y la retocas. Pero a mí me parece que ha quedado bastante Aquí bien. te falta más muralla, te falta más Ya, muralla por aquí. claro. Voy a rellenar todo el pueblo. Lo he rellenado por ahí, que es por donde vienen los peligros. Por este lado también te hace falta un poco. Y el portal también debe estar incluido. Y en la parte del ra... Madre mía, Ángel, de verdad, si es que no se te puede dejar solo. Eres un Poca inútil. vergüenza. Anda, que tú has hecho mucho. Yo... Tener una puta camada, prácticamente. La progenie cuenca. Ay, Dios. Ah, mira, ya arriba he hecho un... Bueno, lo de arriba creo que también tampoco lo he enseñado. Voy a enseñarlo. También he ¿Es lo de hecho... arriba? Ah, un altar de sacrificios, claro. No, no, no. Ay, a ver, no era la idea original. Pues es un sitio bonito. Si venimos por aquí, vemos aquí un lugar tranquilo, con una fuente, súper apacible. La torre Vamos está. a dormir, vamos a dormir. ¿Qué torre? Hazme TP. Hazte tío, estás en creativo y justo a mi lado. Qué ascodas. Va a dormir. Y tú me lo concedes, ¿eh? Es que tú me lo Ya, es concedes. que a ti hay que dar todo hecho. ¿Dónde está la niña? ¿Qué haces ahí? Tira la cama, me cago en la puta. Hostia. Seré un buen padre el día Ale, de ale, mañana. aléjala, de tus otros hijos. Eso te iba a decir. Ya la juntaré yo Ay, Dios, es que con te otra imag es persona. que te imaginas que se ponen a... Ay, Dios. No puedes La usar... caso ahora, que es menor con alguien, en No, plan no, matrimonio no, concertado. no puedes, creo. ¿Qué no? No, Madre no, mía. no, no puedes. Vamos, estoy bastante seguro que no puedes. Que no se puede casar hasta que llega la edad. Bueno, Josema, ¿sabes lo que vamos a hacer hoy? ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué? Vamos a hacer un lanzador de Elytra.
Me cago en la puta, no puedo vivir con esto, Ángel, lo siento. No, 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 en serio, no, en serio, pero tío, aguántalo. Escúchame, déjales, déjales. Pero espérate que llegue al menos. Déjales. Escúchame, no. Adiós, hijo mío. No, 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 no. Estoy. Déjalos, o sea. Sí, dime, ¿qué? Que al menos Pablo los vea. Que Pablo, tenéis que juzgar los dos. Tenemos que decidir los dos, ¿no? Sí. Me cago en la puta, Ángel. A la. Ya está. Ya ¿qué? Sé dónde lo voy a poner. ¿Qué? A la cárcel, sí, está claro. Sí, eso te lo he dicho, que nos metas en la cárcel. Pero no en cárcel. Pero en cárceles separadas. Que si no se van a poner a. A procrastinar. ¿A qué? Lo peor, a procrastinar. A darle saca-saca. Esto va a ser peor que el gulag, que lo sepas. A ver. Ay, y les pones una cama, jope, que eres un padre considerado. En el fondo les quieres, pero no sabes cómo. Es lo típico, me. Es lo Oye, qué guay la puerta, ¿no? Que está aquí. Qué guay, que claro, parece que. La hice yo. Que parece la puerta, muy chulo. Buena idea. Es lo típico del padre que la hija tiene una maldición y la encierra en un torreón. Yo creo que tiene más sentido. Creo que tendría sentido que al hijo lo mataras y al padre lo. Tú sabes que hace poco en. ¿Sabes que hace poco en. ¿Qué? En un pueblo de Valencia, no me acuerdo qué pueblo era. Una niña va al médico porque tenía un montón de dolor de barriga. Y entonces el médico le dice que está embarazada. Una niña de 11 años. Ah, sí, la niña de Murcia. Y la de Murcia, eso era. Ay, pues he dicho yo pueblo de Valencia. Y la semana siguiente le dicen que el padre es el hermano de 14 años. De la hostia consagrada. Pues básicamente lo tuyo ha sido algo así. ¿Cómo se llama? ¿Eno? Eno. Eno. Bueno, os voy a explicar lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el lanzador de Litra ahí arriba, ¿vale? Entonces voy a coger lo que hace falta, los materiales, que más o menos creo que los tenemos todos, así que no debería haber mucho problema. Así que vamos para allá. ¿Cómo se llama caldero? Vale, a ver, nos hace falta, para empezar, bueno, lo voy a... Que lo vamos a seguir. Creo que nos hace falta seguro un pistón. Me echas una mano luego, ¿vale? Sí, sí. ¿Seguro? Luego. Internado, yo también estoy un poco sorprendido de que esto haya ocurrido. ¿Pero qué haces? Establecer hogar. ¿Tiene al niño? Ah, lo tiene en la mano. Sí, aún no lo ha tenido, tranquilo. Ya me encargaré yo de... Cuando ocurra, saldrá... ¿Ese vástago? Cuando ocurra, saldrá con cuernos y su piel se deshará con el tacto. No tendrá ojos, no tendrá nariz. ¿Qué? Podrías atarla, ¿sabes? Complejo. Esto ha sido muy duro, ¿eh? Sí, 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 sí. Esto ha sido... Ha sido de lo... De Minecraft. Sí, sí, de lo más random. Ay. Los niños no sé qué. Yo, te juro. Follando. No tenía cuando me estoy haciendo la muralla. Digo, ¿dónde estará? ¿Estarán los hijos de Josema? Pero qué hijos de puta. Pobrecitos, tío. No, no, se han casado. Se han contraído sagrado matrimonio, lo cual me hace pensar en la integridad de los miembros colquianos. Yo creo que la iglesia de Colco es demasiado liberal. La iglesia de Colco es demasiado liberal. Aquí hay que meter. Aquí hay que meter. Vamos a tener que llamar a un obispo o algo. Ay, mira, qué bien, les has puesto paja y agua. Escúchame, que por las noches van a hablarse entre ellos, que solo... Hostia, vale. ¿Qué digo? ¿Qué estoy oyendo? El... Sí, témeme. Témeme y mírame con esos ojos de perra.
Tiene uno. Le voy a pegar otro guantazo a la otra. No, 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 no. Escúchame, esto violento, eh. Madre mía, mía. ¡Mira! ¡Que te pego! ¡Que te pego con el niño! ¡Que te pego con el niño! ¡Obvio! Ha salido el padre. Es que el niño es ahora mismo una piedra, es un callo. Eso no es un niño, eso es un. Una avestruz. De verdad. Madre mía. Oculta tu vergüenza. Ocúltala, escóndela tras barrotes. Ay. Al niño lo meto bajo tierra, en plan alguno yo así 4x4 y le pongo rejas en el techo. Sí, sí, le vas tirando. Le voy tirando mierda. Le vas tirando mierda ahí, en la oscuridad. No come, no. Vale. Bueno, Josema, te voy a ir diciendo materiales, ¿vale? Y me los tienes que conseguir. ¿Vale? Pero. A ver, espera. O sea, ¿dónde? Yo te tengo que ir consiguiendo. Pero No, lo tenemos todo en los cofres. O sea, son todo, yeah. Son todo materiales que ya tenemos. Sí, vale, te los voy consiguiendo, tú confía en mí. No, no, en serio, o sea, cógelo del, no lo coja del creativo. Lo tenemos todo por aquí. O sea, en todo esto hay, no lo coja del creativo. No, no lo estoy cogiendo del creativo, no lo estoy cogiendo del creativo. ¿Tienes supervivencia? Sí. Va, en serio, ponte a todo esto. La mochila de oro que te he dejado ahí está llena de mierda. Muy bien. ¿Y a mí qué me cuentas? Para que la ordenes cuando te aburras. Sí, sí, cuando me aburra. Bueno, a ver, te voy diciendo materiales y me los tienes que coger de los cofres, ¿vale? A ver, tú ves, dice. Está un pegajoso que lo tengo yo, toma. Yo me cargo. Un cubo de agua. Toma, te lo doy. 4 de obsidiana, vale, te doy 24. Muy bien. No, sí. Tenemos de más. Dame lo justo. Qué quisquilloso te estás poniendo, ¿eh? A ver, obsidiana, cubo de agua. Vale, a todo esto. Vale, tú tendrás tu lanzadora de litras, pero yo quiero mi lanzadora de TNT. ¿De TNT? Pero escucha que con la de litras sales volando disparado. Ya, y bien. Necesitas dinamita, ¿verdad? No, para nada. No. ¿No necesitas dinamita? ¿Estás seguro? Seguro. Mira, no, que no. Con dinamita te puedo hacer lanzador. Que no litra, usa, que no usa dinamita. Y yo mientras tanto voy a hacer un dispenser. Dos bloques de slime. Yo creo que con esto. Dos bloques de slime y dos carteles. Ay, Dios, qué raro se me hace, ¿no? Que no me muerdan por aquí. Sí, es verdad, como que se echa de menos, ¿no? Sí, sí, esos mordisquitos de buena mañana. Ya ves. Pero, en la punta de, digo... pero la metiste la que ardió, ¿vale? Dejémoslo con que ardió. Sí. Un arco aquí. Pa, para, pa, pa. Vale, a ver, sigue diciendo. Toma el dispenser. Vale, tiene. Losas de piedra. Losas tenemos dos. Troncos para tarta. Yo creo que los carteles en para tartas. No, está en madera. No, no hay carteles. Carteles, me cago en la puta. Anda que no, o sea, hay de todo, madre mía. Eso te iba a decir. Hay, ¿verdad? De todo. Dos vallas de madera también. 9 de cristal. De yo cojo el cristal. Dos vallas de madera, vale. Cristal, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. Toma para ti. Tolva. Yo pongo la palanca. 2. He dicho 2 o 3. Palanca. No, una, tolvas. Una solo. Vale. Dos tolvas, se una hace palanca. Con... vale, sí. Esto, si sale bien, que no va a salir bien, te lo digo yo. Ah, vale. O sea, si sale mal, puede que hasta explote el server. Si sale bien... que ya tengo aquí, 4 cofres. 3 paneles de cristal. Pega un estornudo de esos guapos de... que los dioses se enfurecen y quitan la noche. Ah. ¿Esto?
Ahí está. Nosotros quedamos en Colco. Y luego, Colco. Vallas. Vale. Un momento, a ver. Pero Colco es la unión de muchos tres, dioses, cuatro. Ángel. No, no. Y tres paneles. Eso, uno, eso dos, nada. Tres. Cada toma. Uno dos, tiene su representación uno, propia dos, tres, de... cuatro. Coge todo eso. Vale. Los paneles también. Vale, luego nos hace falta un par de bloques de construcción y ya está todo. ¿Ya ¿listo? Estaría. Ya estaría. Ya estaría. Entonces hacemos el... ah, vale. Aquí. Vamos para allá. Arriba, 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 ahí. Justo ahí vamos a hacer el lanzador. Poca vergüenza que llevas. Yo hago el camino justo. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado. Por la injusticia de... Ya, ¿sabes la cosa? Que... mira, te voy a decir una cosa. Si te ahorras tiempo, hazlo. Pues al menos mi hija no se ha acostado con mi hijo. Me cago en tu puta madre. Se lo voy a decir a la guacha. Carmen, ¿tú qué harías si, si un día... así, así a lo tonto... Envíale un audio, que creo que está conectada. Envíale un audio y que te lo... ya paso de decirle... pantalla compartida. Vale, José, me necesito que me vayas pasando ingredientes, ¿vale? Sí, sí. Nido conforme el vídeo. Que he hecho. Dame de momento bloque de construcción. Rápido, bloque de construcción. Bueno, ya tengo. No pasa nada, ya tengo. Vale, va a quedar asimétrico esto, ¿eh? Pero. Ya lo arreglaremos. Es muy difícil porque. Vale. ¡No, no! ¡Párate! ¡Josema! Tonto es. Tonto de... y ahora tengo que subir y volver a parar el vídeo y volver el a poner... el camino del hombre recto... no sé qué más, ¿no? Ojalá, haz el camino. Ay. Elijo bien, ¿no? El nieto, vamos. Dame pan, porfa. Ojalá el nieto salga como tú. Más vasto, ¿verdad? ¿Tienes comida? No, igual. En plan que lo veas y digas, Dios mío, yo también soy culpa de un error. Tengo comida. Madre mía, pero qué bruto eres. Pero es que ya nos da igual todo, ¿o qué? Bueno, dame las vallas. Necesito las vallas. Aquí. ¿No eran cuatro? Te he dado cuatro. ¿Me has dado dos? Ay, no te... ay, es verdad, que las otras las tenía aquí. ¡Jope! Va rápido. Muy rápido, que el youtuber este avanza muy rápido. Vale, esto aquí, esto aquí. Dame los carteles. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! Madre mía, ¿eres más ineficiente? Es que si los cogiera yo... tardaría menos. Yo te voy pasando, va, dime. Siguiente. Vale, espera que ponga. A ver. Joder. Vale. El dispenser. ¿Qué era el dispenser? Ah, la mierda esta. Sí. Esto va ahí. Tío, he probado el nuevo sabor. El agua. De Colossus. El agua. El agua. Es una remasterización totalmente nueva. Muy bien. Te has ganado una Scooby galleta. Creo yo que esto se está... uy, creo que se está viendo bastante mal. Un momento. Ay, creo que la he cagado bastante grande, ¿eh? Creo que el vídeo... creo que la he cagado. Creo que vamos a tener un problema. Vale, espera. No, vale, no hay problema. No, ya está de aquí. Quita de ahí. La obsidiana. Voy. Gracias, hombre. Vale. Ahí. El slime. El bloque de slime. Voy. ¡Ay! ¡Que se ha comido, puta! ¡Dame el slime! ¡Ay, Dios! No tienes ala.
Venga. Que ya, espérate, que ya no he visto dónde es. Vamos, venga, rápido. ¡Ay, Dios! Que ya me... De verdad que es que inútil eres. ¿Quieres hacerlo tú? Pues seguro que lo haría más rápido. A ver, yo no te estaría encordiando. Y te pasaría las cosas al contado. Venga, va, va. Va, háblanos más sobre esa voz de Colossus. Es un juego muy bonito. Vale. Dame ahora... Bueno, no, esto ya lo tengo yo. Y sus mecánicas se tratan de... No sé si era de... juego por extracción o algo así. Es ¿qué prácticamente dices? Dame el pistón. Se... El pistón pegajoso. Okay. Que es todo lo que no se usa, lo cogen y lo mandan a la mierda prácticamente. Vale. Quítame estos dos, porfa. Estos dos bloques. ¿Cuáles? Estos dos de piedra. No, quita, vale, no, y da igual. A ver. Vale, dame los paneles de cristal. Aquí. Aquí y aquí. Y ahora dame las losas de piedra. Cago en la virgen. Las losas de piedra, porfa. Ya. Me debes que esto, un arco. Que cuando esto, ¿sabes?, funcione, vas a ver que es chulísimo. Vale, cristal. Los bloques de cristal. A ver. Ahí, 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 ahí y ahí. Vale. ¿Tienes madera? No. Bueno, no, pero te la consigo. No, 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 no da igual. No, que lo puedo hacer así. Dame escaleras, escaleras. Aquí. He dicho escaleras, no cofres. Ya, ahí. Vale, un momento. Esto hay que ponerlo ahí y ahí. Vale, ahora... La palanca. La tolva. La palanca, la tolva, la palanca, la tolva. La tolva. La tolva. Marchando una de tolva para el caballero de la armada. Me cago en la virgen que no puedo salir de aquí. Se me ha rayado. ¿Qué ha pasado? Ay. ¿Dónde estás? Aquí atrás. Toma. Vale, esto aquí. Ahora los cofres los tengo yo. Esto aquí. Esto ahí. Y necesito cofres ahí arriba. Vale, un momento. El vídeo se pone interesante. Vale, vaya, espera. Qué guarro. ¿Ya qué pasa? ¿Ya nos importa toda una mierda? No, es que no puedo subir si no. Ya, ya, claro. Ahora tiro los objetos, porque si no, no podía subir. Bueno, te en explico. Josema. La palanca, te explico. Así a lo tonto. No, la palanca no hace falta de momento. Necesitamos meter bien, en este... Josema, escúchame. Necesito que metas... Te voy a decir cuántos. Son... Ocho barcos. No, para, qué tonto eres. Así no funciona. Que estoy sacando barcos, tío, para luego cogerlos. Pero no, porque no los tires, Josema, párate un momento. Para, párate un momento, párate, por favor, párate. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de otra forma. Coge un cofre. Y mételo, pon un cofre aquí, vamos llenando con barcos un cofre. Cada vez que sean todos iguales. Ya estamos. De madera de roble, que sea de madera de roble. Nada, la hago yo. Ya está. ¡Uy, qué lento eres! Voy a coger el diamante ya que estamos. Mira, aquí tiene que haber 128 barcos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 12 son... Hay que llenar esto con barcos. ¿Vale? Hay que llenar esto con barcos, ya está.
Vale. De hecho, es buena idea lo que decías. Estuve tirándolos al suelo y yo los voy metiendo, ¿vale? Bueno, ¿y qué te cuentas? Ah, ya está. Ahí. Pop, 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 pop. Pues nada, no sé. Va bien, voy bien. Tirando. Estoy bastante agobiado entre estudios y otros rollos. Al final Ya está. venís al salón del cómic. ¿Cuándo era? 24. Pues si compraste la Sí. entrada, ¿no? No, no llegamos a comprarla. No. Pues unos pusis. Pues es el 24. Es que no se compra por internet. ¿Cómo que no? ¿A qué no No. sabes? ¿Que no sabes o que no? O sea, Que se... no, que no sé, que no sé. Ay, Dios, qué de pueblo eres. Bueno, sí, todo esto es de la madera que cogimos nosotros en... Vale, mientras yo lo termino, tienes que ir a por nuestras alas Elytra y ponerles reparación, ¿vale? Y re reparación y rompibilidad. En el aldeano ese que nos dio Ah, sí, los el libros. FEDER. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estoy, sí, 9 por... 9 por 12 son 108. Bueno, a ver, ¿sigo parando de echar barcos o qué? Me quedan 12. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya está. Esos tres últimos sobraban. Para allá, hombre. Bueno, lo que tú digas. Pop, pop, pop. Vale. Ahora, mientras yo voy metiendo los barcos en el dispenser, tú haz lo que te he dicho con las estas, ¿vale? ¿Ok? No sabe, no contesta. Ostras, ¿puedo meter la mochila en la mochila? Uy, no me deja. Reparación, ¿no? Reparación y rompibilidad. Eficiencia creo que no funciona. O sea, no es que vueles más ni nada así. Así que ya está. Ay, la Virgen, las elitras no están en el creativo. Ah, sí que están. No. Pero que teníamos Elytra. Ya, ¿dónde están? En herramientas. Pues la hemos cagado, Ángel. ¿Por qué? Porque no hay elitras, al parecer. No, pues tienen que estar en algún otro lado. Nosotros teníamos Elytra. Y no las per... ¿Te acuerdas aquella vez que murimos, que perdimos No, no, no. polimetal? Morimos, no murimos. Pero Morimos, me escúchame, cago en la... que hay Elytra. Ya que las estoy buscando, que no están. Sí que se tiene que poder coger el creativo. ¿Cómo se llaman? Pues Elytra. Búscala, verás qué risas te van a llevar. Ay, Dios. Pero nosotros teníamos eso. Además que es, no tiene sentido que ese objeto no se pueda coger del creativo. Josema, Pues... como vaya yo y lo encuentre... Va, ve tú, chulo, ven. Como vaya yo y lo encuentre, te vas a cagar. Josema. Dime. Llevan acento en la E. Élitros. Busca élitros con acento en la E. ¿Ves la importancia de los acentos? ¿Ves la importancia de los acentos? Llevan acento en la E. Si te digo, es que te cojo y te reviento. Élitros. Elitros, Élitros. te cojo el elitro, te lo meto por el... Llevan acento en la E. Élitros. Bueno, ahora viene un paso muy importante y muy, muy, muy peligroso. De hecho, es que este es el más peligroso y... Y te pido por favor, Josema, que aquí tengas cuidado tú también, ¿vale? Porque si te acercas... O sea, acércate, pero te voy a dibujar una línea de peligro, ¿vale? Si pasas esa línea, explota el mundo. Literalmente, ¿vale? A ver, ¿tú para qué crees que hemos metido 108 barcos en un punto? Y yo qué coño sé, Mira, te lo toma. explico. Te lo explico. 108 barcos están muy juntitos, ¿vale? Están en la misma. En la misma hitbox, ¿vale? Los vamos a meter los 108 en el mismo bloque.
¿Qué va a pasar? ¿Qué? Que sí, vamos a meter 108, los 108 barcos en el mismo bloque, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que si te acercas un poquito aquí, si te pones aquí, si te acercas un poquito aquí, los 108 barcos van a explotar y se van a esparcir por todo el mundo. ¿Sabes? Así que sácate. ¿Por qué no ponemos un bloque de seguridad ahí? Bloque de seguridad es que no te acerques. Que te quedes aquí y que no te acerques. ¿Vale? No, pero que no, que no. Que lo. Oigo. Eres un inútil, ¿lo sabes? Bueno, no, da igual, solo pues hemos perdido unos 9. Dame el dispenser, porfa. Que ya verás que cuando esto esté terminado va a molar un montón. Vale, no toco nada, no toco nada. Sí, cuando esto esté terminado va a molar un montón, ya verás. Te va a encantar, Josema. ¿Qué pasa, Jack? ¿Cómo va la minería? ¿Va de puta madre? Claro. Te hemos dado una herramienta de puta madre y bueno, una mina de puta madre. Y yo aquí trabajando como un negro para ti, ¿eh? Ya para casa. Ya para vale. Casa como te engancho y te río. Ojo, cuidado. Ojo, nieve, cuidado. ¿Listo? ¡Ay, Dios! ¿Qué has hecho? ¿Le has dado la palanca? Sí. Oigo. Algo no funciona, ¿no? Algo has tocado que no. Toma, la palanca. Espera, momento. Te voy a quitar este barco. Ya está. El slime, porfa. Marchando un bloque de slime. Dos. Toma dos. Uf, no me convence esta situación. Vale, hay que ponerlo aquí. Ya, ahora entiendo mi error de antes. Vale, ¿listo? ¡Que voy! Y esto hay que hacerlo hasta que se... hasta que se llene. Hasta que, hasta que dejen de caer barcos. O sea, sé 108 veces. Dime, acércate un poquito hacia lo lejos y dime cuándo el cofre del medio se llena, se vacía, perdón. Se está vaciando. ¿Y si le pongo un barco de más? A ver, yo, el tío del vídeo dice 108, yo no le discutiría mucho. Me cago en la puta, hostia. No le metas, no le metas barcos, que este juego se basa en los números pares. Ya está, un bloque, un barco más. ¿Ya está? Sí, le he puesto un barco más. Vale. Atento. Vale, esto fuera. Esto fuera. No te acerques, ¿eh? Un momento. Uy, ¿por qué no me deja? No, minero ya. Me cago en... Vale. En teoría, ha salido bien. Esto pues hay muy mal, ¿eh? Así como dato, esto puede salir fatal, ¿vale?
¿Quieres verme volar? Voy, voy. Vale. ¡Ay! ¿Por qué no puedo? Ay, Dios. Y además lo voy a hacer en supervivencia. Ay, Dios mío. ¿Estás? Tío, no sé lo que le pasa al creativo, que hay veces que no me deja hablar. ¿Estás? Es Vale. Que le se da para procrear. Vale. Verás, verás dónde acaba. Venga, va, valiente. No, wow, no ha funcionado. Lanzador, no, yo creo no, que ha era fu más bueno, no, ¿eh? no ha funcionado, no ha funcionado. Hay que hacerlo mejor. Pero no ha explotado nada, así que. Así que no está mal. No ha explotado. O sea, ahora es cosa de que en el salto tienes que hacer algo. ¡Oh! ¿Dónde estás? Me he ido volando. ¿A dónde te vas volando? ¡Josema! ¡Hola! Pues mira eso, hostias, es un avión. Sí, sí, ¿has visto? ¿Cómo se hace esta mierda? Au. Mira, escucha, tienes que bajar y cuando estés bajando, o sea, tienes que mirar hacia abajo y justo cuando llegues a los barcos, miras hacia arriba. Y entonces le das al doble espacio, ¿vale? O sea, baja hasta el todo. ¡Así! Pero vuela, hombre. Lo he intentado. No has volado, mira, a ver, voy a intentar otra vez. Mira, a ver. Bajas hasta abajo. ¡Woohoo! Es que si no le das a volar, sales disparado, pero sin volar, ¿eh? O sea, tienes que darle a volar porque si no sales disparado y no. No chuta. ¡Oye, pero ha funcionado! ¡Qué bien! Algo en el server que sale bien. Oye, la trampa para mod funcionó. Durante un tiempo. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, el árbol! ¡Ah, qué mola! Sí. Mola, ¿eh? Escúchame, me he reventado. Y los. Y ahora, en teoría, los. Ya decir, los barcos no se van a ir de ahí, ¿eh? Pero si rompemos eso, todo el server va a explotar como una palomita. Porque van a ser demasiadas entidades a la vez. Así que te recomiendo que no rompas nada de eso. No rompas más, mi pobre corazón. Está sufriendo mucho, entiéndelo. ¿Pero vuela? Es que no vuelas. ¿Ves? ¡Hola! Ya es lejísimo. Como no me salga la tercera. Llegas lejísimo. Pero no te sale la primera. Madre mía, qué chulada esto, ¿eh? Sí, 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 mira cómo lo remarca, ¿eh? El señor que juega al Castle Clash con el mando. Pero ya tienes mando. Ya te has comprado mando, ¿qué te quejas? De hecho, para cuando se suba este vídeo ya habremos terminado la serie seguramente. ¡No! Dios, qué chulada, cómo mola. Madre mía. Juegazo este. ¡Oh! ¿Qué pasó por debajo del puente? ¡Ah, no llego! ¡Uy! Estoy con tus pollos. Que por cierto, si son tan pocos, es porque no dejaba entrar el server y decidimos que había. ¿Qué habéis hecho? ¡Oh! ¡Mis niños! Así como dato, no creíamos que. O sea, creíamos que era la culpa de que no podíamos entrar en el server, así que decidimos. Hacer una limpieza generalizada, al parecer. Sí, las ovejas también están todas muertas. Toda ya, no queda ni una. Toda la lana está cosechada y todo. Y lo siguiente eran las vacas, pero entonces me salí del server diciendo esto no funciona. Al rato funcionó. Bueno. Oye, pues yo creo que bastante bien. Vamos a despedir lanzándonos una vez, una última vez en la elitra y. Así, así. Justicia, ¿eh? Cuanto más creativo usemos, mejor. Bueno, vamos a despedir usando la elitra y yo creo que ya está. De momento ya. Por cierto, por si no lo sabíais, este es el episodio 44. La serie va a tener 50 episodios. Ni uno más, ni uno menos. En el episodio 50 vendrán otra vez él y Ana. Bueno, eso les vamos a decir. Así que. ¿Qué? ¿Me has llamado? ¿Quién te voy a llamar yo a ti? Ah, entendido, Ángel. He dicho cago en la virgen. ¿No lo has conseguido? No. Ay, chico, no es tan complicado, ¿eh? Cuando llegues hasta abajo. Ay, va, ¿qué pasa? Cuando llegues hasta abajo, cuando salgas disparado, le das al doble espacio. Haces ¡papa! Dos espacios. Y entonces sales volando. ¡Ay, qué triste ha sido!
¡Ay! ¡Ay! ¡Con tu puta madre! Pues yo también me he matado. ¡Ay, Dios! ¡Ay, tú también te has matado! Me he hecho... ¡Ay, va, me he pegado contra el árbol! ¡Ay, qué dolor! Bueno, lo vamos a dejar aquí y nada. Yo creo que va. Vamos a, voy a intentarlo. Esto, el episodio tiene que terminar con yo volando y en una forma maravillosa. Así que... ¿La furcia esta quién es? No la mates. Es del pueblo. O sea, hay, te he dicho que hay nuevos aldeanos. Hay ahora nuevos siete aldeanos. Hay ahora mismo siete aldeanos. Entonces hay que darles ocupación. Yo les estoy... Ya tenemos un guardia, ¿ves? Y hay que hacer... Podemos hacer más edificios. Había un montonazo de edificios. Hay un almacén. Hay una especie de... ¡No! ¿Qué? Mira, a ver aquí. HTTP. Ay, que ya había subido. Ay, Dios. ¿Querías algo, Josema? Taquete. Mira, ¿ves la esquina de la casa? Sí, hayas muerto tú. Ahí me pega el piño y el punto de muerte está aquí. ¡Ostras! O sea, ahí te has pegado, te han caído tus cosas y has bajado como tonto, con el golpe en la cabeza, hasta aquí. Bueno, ahora sí que sí. Lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Venga. Adiós.